En el sexto día, Dios creó a los animales terrestres y a los seres humanos. Génesis capítulo 1 clasifica a los vertebrados terrestres en bestias de la tierra, ganado y reptiles o insectos. Las bestias de la tierra se refiere a los animales salvajes. Generalmente se piensa que ganado se refiere a a los animales no salvajes como las vacas, caballos, ovejas, etc. Desde el principio, Dios creó animales terrestres según su especie, tal como lo hizo con los peces y las aves. Hoy, tomando como ejemplo a un vertebrado que existía en la prehistoria, veremos la verdad entre el evolucionismo y la creación divina. Este animal es el dinosaurio. Se han encontrado muchas incongruencias cuando los paleontólogos intentan explicar la evolución de los dinosaurios en base a sus restos fósiles. Aunque aseguran que los dinosaurios son resultados de un proceso de evolución, no cuentan con ninguna evidencia concreta que respalde su teoría. Si vivieron durante 160 millones de años, ¿cómo podrían haber encontrado la cantidad de alimento necesaria para subsistir? El tiempo y el periodo de supervivencia de los dinosaurios, basados en una información tan imprecisa, no puede considerarse del todo veraz. ¿Cuánto tiempo vivieron los dinosaurios en la Tierra y por qué se extinguieron tan repentinamente? Amados hermanos y hermanas en Cristo, los paleontólogos que estudian la prehistoria a través de restos fósiles, afirman que los dinosaurios vivieron en la Tierra unos 160 millones de años. Se originaron hace 230 millones de años y se extinguieron 65 millones de años atrás. Como los dinosaurios son animales extintos, los estudios sobre ellos se basan en su totalidad en sus restos fósiles. Ahora bien, se han encontrado muchos problemas cuando los paleontólogos intentan explicar la evolución de los dinosaurios basándose en el análisis de sus fósiles. El primer inconveniente es que solo el 20% de los restos fósiles de los dinosaurios que se han hallado actualmente tienen su estructura ósea o esqueleto completo. El segundo problema es que el 75% de los fósiles de esos dinosaurios se concentran en seis países. Este aspecto también entra en conflicto con la teoría de la evolución, y es porque si los dinosaurios hubieran evolucionado, no habrían permanecido estacionarios en un área específica. Aquí hay algo más que debemos subrayar: es que la data o información recopilada no es del todo confiable. Para determinar la época, antigüedad o edad aproximada de un resto fósil, es imprescindible que la fuente de información sea absolutamente veraz y verificable. Sin embargo, hay estudios que muestran que no siempre la información recabada, a pesar que sean datos oficiales, es confiable ni comprobable. De ahí que la antigüedad y el tiempo de supervivencia de los dinosaurios, que se establecen en base a un cálculo tan relativo y difuso, no puede considerarse totalmente preciso. En otras palabras, aunque los científicos afirman que los dinosaurios vivieron en la Tierra durante unos 160 millones de años, esa afirmación puede no ser del todo correcta. Ahora bien, los paleontólogos aseveran que los dinosaurios se extinguieron repentinamente hace 65 millones de años. Eso corresponde a lo que Dios nos ha revelado. Se extinguieron todos a la vez. Como puede ver en la pantalla, se extinguieron de repente en un momento determinado. Aunque el momento de su extinción no ha sido específicamente determinado, es cierto que se extinguieron en un punto en el tiempo. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuánto tiempo vivieron los dinosaurios en la Tierra? ¿Y por qué se extinguieron de repente? ¿Por qué se extinguieron tan repentinamente? Hablaremos de esto cuando tratemos el segundo capítulo de Génesis. En este segundo capítulo... Veremos el huerto del Edén y luego hablaremos de los dinosaurios. Ahora bien, existe un consenso entre los científicos y es que un evento de impacto como la colisión con un asteroide provocó que cayera fuego del cielo y esa fuera la causa principal de la extensión repentina de los dinosaurios del registro fósil. Bien, debemos partir de un principio. Los dinosaurios no fueron creados en esta tierra, fueron creados en el jardín del Edén, es decir, en el segundo cielo donde el medio ambiente es diferente al de este mundo. De ahí que eran animales completamente distintos a los de esta tierra. Lo creado del polvo de esta tierra puede extinguirse por causas naturales propias de esta dimensión terrenal. No obstante, los dinosaurios, como provenían del huerto del Edén, no estaban completamente sujetos a las leyes naturales de este mundo. De ahí que, cuando cayó fuego del cielo, es decir, del segundo cielo, se extinguieron todos en cuestión de minutos. Sus huesos quedan como restos fósiles. Sin embargo, no hay fósiles de otros animales de esa misma época. Los dinosaurios no fueron los únicos animales que vivieron durante ese tiempo. Con seguridad, deben haber habido otros animales que hayan servido de alimento a los dinosaurios, ¿verdad? No obstante, repito, no se han podido hallar restos fósiles de esos vertebrados. Únicamente se han encontrado restos fósiles de dinosaurios. Y esto no es un dato menor. No se han hallado huesos de leones ni de elefantes, solo. Repito, de dinosaurios. Curioso, ¿verdad? Todas estas interrogantes las aclararemos cuando tratemos el segundo capítulo de Génesis. Explicaremos cómo Dios creó a los dinosaurios y cómo y por qué se extinguieron. Hermanos, el sexto día Dios creó a los reptiles, insectos y a los vertebrados que caminan sobre la tierra. Es decir, creó animales como las tortugas e insectos rastreros como las hormigas. Ahora, hablemos un poco de las hormigas. Los científicos recopilaron datos muy interesantes después de estudiar la ecología de las hormigas. Las hormigas recolectan cantidades de alimento de acuerdo a las estaciones del año, ya sea verano o invierno, y lo acumulan en función de sus necesidades nutricionales. Por ejemplo, como en una colonia hay muchas larvas en crecimiento activo, las hormigas recolectan alimentos ricos en proteínas que son un nutriente necesario para las larvas. Nadie les ha enseñado eso, sin embargo lo hacen en orden y a su tiempo y lo hacen en conjunto. Las encargadas de dicha labor son las hormigas obreras que juntan y acumulan alimentos de alta concentración de carbohidratos por su alto contenido energético. Las hormigas son el único grupo, aparte de los mamíferos, en que se ha observado una enseñanza interactiva. Es decir, una recolectora experimentada conduce a una compañera inexperta a una fuente de alimento recientemente descubierta por medio del proceso extremadamente lento del llamado reclutamiento en tándem. Incluso hay estudios que han determinado que las hormigas obreras se juntan previamente y deciden qué alimentos recolectar de acuerdo a la necesidad de la colonia u hormiguero. Pregunto, ¿cómo podrían los evolucionistas explicar esta forma tan desarrollada de supervivencia de las hormigas que trabajan todas unidas por las necesidades de su colonia o comunidad? Por cierto, hay una especie que se especializa en una cierta labor que se asemeja a la agricultura. Estas hormigas son las llamadas cortadoras de hojas que se alimentan exclusivamente de un hongo que solo crece dentro de sus colonias. Recogen continuamente hojas que después llevan a la colonia, las cortan en trozos pequeños y las ponen en jardines de hongos. Luego, al crecer este hongo, las hormigas lo usan como alimento. Estas hormigas cultivan jardines de hongos para su alimentación y lo almacenan para su uso posterior. Los científicos afirman que hace unos 100 millones de años las hormigas se diversificaron y asumieron una posición ecológica dominante hace unos 60 millones de años. ¿Se imaginan? Eso significa que las hormigas estaban por delante de los humanos en el cultivo de hongos como alimento. Ahora bien, ¿Cómo pueden saber las hormigas qué clase de hojas de hongos elegir entre un montón de hojas? Es que reconocen la reacción de los hongos aparentemente detectando señales químicas de ellos. Las hormigas no lo aprendieron por sí mismas, fue Dios quien les dio ese instinto. También hay una especie de hormiga que utiliza tácticas similares a las tácticas militares modernas. Se trata de la Esciton amatum que es una especie de hormiga guerrera de ejército. Se encuentra desde México hasta la parte del Amazonas de Brasil. Esta hormiga militar muestra asombrosos métodos de reconocimiento y resolución reactiva de problemas. Si el enemigo es de baja densidad, atravesará sus líneas para dividirlas en dos y las atacarán desde los flancos. Napoleón usó esta clase de estrategia. Fue un gran estratega militar. Si enfrenta a un ejército más numeroso que el suyo, ¿cómo podría derrotarlo? No lo podrá hacer si lucha cuerpo a cuerpo. En esa situación, deberá desarrollar un método o táctica. Mientras una parte de su ejército se enfrenta al enemigo, la otra parte lo rodeará y lo atacará por los flancos o atravesará las líneas enemigas para dividirlas y atacarla en forma de abanico. Estas fueron algunas de las maniobras utilizadas por Napoleón. Él era un genio militar. Así ganó muchas batallas y conquistó muchos países. Tenía tácticas únicas y geniales. Han habido grandes estrategas militares en historia. Bueno, Continuemos. Las hormigas utilizan este tipo de tácticas. Dividen las líneas enemigas en dos y los atacan por los flancos. Causan estragos y caos entre sus enemigos. Esta es una estrategia que utilizan las fuerzas militares modernas. Por otro lado, si el enemigo es compacto y numeroso, adoptan una formación de batalla en forma de abanico cuando la batalla está igualada. Hay un destacamento de fuerzas especiales que se mantienen en la retaguardia listas para lanzarse al ataque. Y cuando se logra la victoria, las hormigas llevan el premio a la retaguardia, a las tropas de reserva que esperan en la parte posterior de la formación. Incluso se cree que las tácticas de las tropas de infantería militar moderna copiaron las estrategias de estas hormigas. Les comento algo. Cuando estuve enfermo durante siete años, solía observar de cerca a las hormigas. Si había un trozo de caramelo en el suelo, aparecían hormigas de la nada. Al principio, eran un par de hormigas que intentaban tomar el dulce. Sin embargo, cuando se percataban que el peso del dulce sobrepasaba sus fuerzas, rápidamente llamaban a otras hormigas. Venían muchas y formaban una fila siguiendo el camino de los mensajeros que iban a llamar a otras hormigas. Luego decenas o cientos de hormigas se unían para llevarse la comida a casa. Aunque hay diferencias entre las diversas especies de hormigas, una hormiga puede cargar 50 veces su propio peso corporal. Es como si un hombre de 60 kilos cargara un objeto de 3 toneladas. Las hormigas tienen una fuerza increíble. Proverbios capítulo 6, versículo del 6 al 8 dice, Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Tal cual se menciona, las hormigas no tienen jefe, oficiales ni gobernantes, pero forman una unidad y viven en comunidad. Con la hormiga reina en el centro, Todas las demás hormigas conocen su deber y la cuidan fielmente. Cuando las hormigas recolectan alimento, todas trabajan juntas. Aunque no hay nadie que les dé órdenes, se mueven como una unidad. ¡Qué bien! Realmente qué bien funciona ese orden. Una sola hormiga no tiene mucha fuerza, pero cuando se unen, su fuerza se potencia. Tremendamente. En África o en el Amazonas, incluso un animal salvaje sucumbe cuando es atacado por un grupo numeroso de hormigas. Les digo algo: si todos los hermanos y siervos de esta iglesia se unieran de esa manera y colaboraran entre sí, la iglesia se fortalecería aún más. No importa los obstáculos que enfrenten, no se darán por vencidos. Perseverarán superándolos uno a uno sin ningún problema. Deberían aprender de la unidad de las hormigas y también de su diligencia. Ya mencionamos que las hormigas recogen su alimento con anticipación, sin descansar. Aunque sea difícil obtener ese alimento, no se preocupan y viven su vida sin dificultad. Hermano, si se esfuerza en su trabajo, prosperará financieramente y vivirá bien. A pesar que sea un obrero de fábrica, si ahorra, aunque sea una pequeña cantidad al mes en forma constante y a la vez trabaja con diligencia, se librará de toda escasez y pobreza. Además, si cree en Dios y depende de Él, prosperará aún más. Los demás confiarán en usted y todo lo que haga, prosperará. Sin embargo, es probable que algunos sean tentados a ser deshonestos o negligentes en su trabajo o centro laboral y se dejen llevar por su excesiva codicia. Se apartarán del camino correcto y finalmente enfrentarán muchas dificultades. Algunos parecen prosperar buscando su propia conveniencia y haciendo cosas ilegales. No obstante, los hijos de Dios dependerán de la palabra de Dios. Y andarán por el camino recto sin ceder a las tentaciones de las riquezas y del poder. Y si enfrentan alguna dificultad, la superarán. Elegirán ir por la senda estrecha con bondad y en verdad. Una vez que lo haga, seguramente Dios lo bendecirá y responderá a sus oraciones. Así es como Dios ayuda a que su espíritu y alma prosperen. No lo hará de la noche a la mañana permitirá ciertas pruebas en su vida para su bendición. Pero no tenga temor. Una vez que supere una dificultad, su fe crecerá. Y cuando venza, Dios lo bendecirá. Y como su fe crecerá y su espíritu y alma prosperarán, Dios lo bendecirá en esa misma medida. El Salmo 37, versículo 1 y 2 enfatiza lo siguiente no te impacientes a causa de los malignos hermano no juzgue ni condene a otros más bien enfóquese en desechar la maldad que hay en su interior usted no sabe quién tiene la razón y quién no menos debería criticar a sus pastores finaliza el pasaje ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba Serán cortados y como la hierba verde se secarán. Y los versículos 3 y 4 del mismo Salmo continúan diciendo: Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hermanos, lean y mediten en la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y confíen en Dios. Si vive por la palabra, con toda seguridad, Dios lo bendecirá. Ahora bien, pregúntese, ¿en qué medida confía en Dios? O quizá usted confía más en los demás y en su propio conocimiento, y todo lo quiere hacer a su manera. Y el versículo 4 del Salmo 37 finaliza diciendo, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, entrégele a Dios todo su amor, y Dios le dará lo que más desea. Hermanos, Dios le ha dado ese desarrollado instinto de supervivencia incluso a insectos tan débiles como las hormigas. Ahora bien, si este Dios de amor y provee de esa manera a los animales e insectos, ¿usted cree que no hará eso y mucho más? por sus amados hijos que dependen y confían en Él y se esfuerzan diligentemente en la labor que desempeñan, o acaso cree que ignorará los deseos de su corazón. A pesar que José fue acusado injustamente y encarcelado como dependió de Dios y sirvió con diligencia incluso a su amo egipcio, Dios hizo prosperar todo lo que hacía. ¿Hay alguien aquí que esté en la misma situación que José? ¿Hay alguien que se queje porque no tiene los medios para sobrevivir debido a que no ha tenido una educación adecuada o porque no tiene la habilidad que otros tienen? Pues aprenda de las hormigas y tenga sabiduría, crea en Dios de todo corazón, dependa de Dios en toda situación y prosperará en cualquier trabajo que desempeñe, si hace su mejor esfuerzo en su labor, si no cambia de forma de pensar y no tiene codicia, Dios seguramente lo bendecirá. Con esto concluyo. Amados hermanos, hoy hemos compartido la sabiduría que Dios le dio a las hormigas entre todos los insectos y reptiles. En el próximo mensaje veremos cómo Dios creó al hombre durante el sexto día de la creación. En el sexto día Dios creó el ganado según su especie, las bestias de la tierra según su género y todo lo que se arrastra sobre la tierra también según su especie. Y Génesis capítulo 1, versículo 25, dice que Dios vio que eso era bueno. Luego que Dios creó a los animales de tierra firme en el sexto día, finalmente se sentaron las bases, es decir, el medio ambiente y el ecosistema necesarios para el cultivo del ser humano en esta tierra. Y Dios vio que era bueno. ¿Qué tal si intentamos imaginar el corazón de Dios en ese momento? Cuando una pareja de recién casados concibe su primer hijo, prepararán muchas cosas incluso antes que nazca el bebé. Comprarán mudas o pijamitas para el bebé, ropa de cami, juguetes, todo lo mejor y lo más bonito, y se emocionarán. Con tan solo mirar esos arreglos, Dios sintió eso mismo en su corazón al contemplar el medio ambiente ya completo formado en la tierra como el fundamento básico para el cultivo del hombre. Dios mismo creó al hombre con esa clase de emoción y amor. Les digo algo, hermanos, cada vez que muestra su fe, Dios se agrada con usted y obrará de acuerdo a su medida de fe. Usted ya sabe qué es la fe. Si lo sabe, debería de actuar de acuerdo a su medida de fe. Lo hemos compartido varias veces desde este altar. Bueno, como les decía, Dios ha esperado mucho tiempo con la esperanza viva de moldear y cultivar verdaderos hijos. A ver, ¿quiénes de ustedes son verdaderos hijos de Dios? Sí, son los que conocen el origen y la revelación de la obra divina de la creación. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos, sin excepción, lleguen a ser esos frutos de gozo para nuestro amado Dios y Padre. Ahora oremos todos juntos, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias Padre por la gracia y el amor que derrama sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a hacer de este mensaje nuestro alimento espiritual, que se haga fe y vida en nuestro ser. Hoy, en base al libro de Génesis, hemos hablado de Dios creador y de la falacia de la teoría de la evolución. Incluso los estudios de los restos fósiles de los dinosaurios demuestran lo equivocada que es la teoría de la evolución. Gracias, Padre, porque sabemos, sin lugar a duda, que tú eres el único Dios y el único creador de todo creer en la teoría de la evolución es autoengañarse y hace que uno pierda el temor de ir al infierno. no vamos a permanecer quietos ni indolentes frente a esta situación. danos coraje y valentía. gracias, padre. muchas gracias. he orado en el nombre de nuestro señor jesucristo. Amén. Aleluya, Dios todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración en el mundo entero a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita todas sus cargas y sufrimientos, quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus, microbio y bacteria, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad contagiosa, terminal, endémica y toda pandemia. Protege a tus hijos de todo germen, virus y bacteria. Sana. Todo tipo de cáncer, cáncer al estómago, al útero, a la próstata, al colon, al hígado y toda otra clase de enfermedad, como el sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares, apopelgía cerebral y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis hernia y todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo resfrío, gripe y enfermedad a la tiroides. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera. Dios Padre. Te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Padre, restaura los huesos fracturados y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, inmundos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Da a tus hijos la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y puedan despojarse de todo pecado. Vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumenta en la fe la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría e inteligencia y llena sus corazones con el anhelo de mejorar en su rendimiento académico y siembra en sus corazones un mayor amor por el Señor. Bendice a tus hijos en todo lo que hagan y en todo lugar a donde vayan para que puedan testificar que tú, Dios, has respondido sus peticiones y los has bendecido. Gracias, Padre, a ti y solo a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.